Hola, mi nombre es Pablo Verdugo y bienvenido a mi taller. Hoy les voy a enseñar cómo fabriqué la cuchilla cortafibra o snicker en este hermoso cepillo de rebaje. Así que, bueno, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer es hacer el layout para hacer el rebaje donde va a ir la cuchilla. Este rebaje va a ser en forma de cola de Milano, ya que la cuchilla tiene esa forma de cola de Milano. Además, también es cónica en su forma. Es más angosta en la punta y más ancha atrás, ya que esta se va a sujetar a la madera simplemente por presión. Por eso tiene esa forma, tanto en los costados con las colas de Milano y a lo largo que es cónica. Y le vamos a dar 10 grados de inclinación con respecto a la suela del cepillo. Para hacer la otra marca de la cuchilla, del rebaje, vamos a poner vernier en 4 milímetros. Usamos de referencia la primera línea que hice y con eso tenemos una marca en el extremo de la cuchilla. Ahora en la parte más gruesa hacemos lo mismo. Utilizamos la línea de referencia, colocamos el vernier, pero esta vez el vernier tiene una apertura de 5 milímetros y hacemos la marca. Ahora simplemente unimos las dos líneas, las dos marcas que hicimos y obtenemos una línea. Con eso ya tenemos parte del layout que tenemos que hacer el rebaje para poner la cuchilla con otra fibra. Utilizamos el cuchillo, acuérdense que el cuchillo siempre se empieza con pasadas suaves y luego se van haciendo pasadas más profundas para que no se nos desvíe con la veta de la madera. Bueno, ahora vamos a marcar con el gramil la profundidad de que tenemos que hacer el rebaje. Como ven, ya tengo el gramil aquí seteado. Igual la cuchilla tiene 4 milímetros. Seteo el gramil. Como se dan cuenta, aquí está paralelo, parejo, disculpen, con la cuchilla, y hago la marca. Estoy haciendo la marca en una parte que es de Croupault, le llaman el rosewood patagónico. Es una madera bien dura y ahí está puesto de testa a 50 grados, así que hay que hacer la marca con mucho cuidado. Ahora lo que viene es delimitar con la sierra, disculpen, las dos laterales del rebaje que vamos a hacer. Recuerden que esos laterales van con una cola de Milano. Por eso utilizo esta guía que está de ash que tengo, o de fresno, que es para apoyar la sierra y está cortada a 10 grados. Aquí lo que hacemos, alineamos la guía con la marca que hicimos con el cuchillo de marcar previamente y lo ponemos lo más ajustado a la línea posible. Como se dan cuenta, que utilizo el martillo y voy llevando la pieza a su posición. Después de eso, apretamos la prensa y simplemente cortamos con la sierra hasta llegar a la profundidad que hicimos con las marcas con el gramil. Apoyamos la sierra a la guía de madera que tenemos ya fija y poco a poco vamos haciendo el corte. En la parte del grupo hay que tener mucho cuidado porque, como les había comentado, es testa. Por eso el corte lo hago siempre en esta posición. No me cambio hacia el otro lado porque se pudiera desgarrar la madera. Y como se dan cuenta, quedó ya el corte hecho y con la cola de Milano que necesita la cuchilla para trabajar. Bueno, este es un cepillo que fabriqué. Es un cepillo de rebaje dedicado, o un filter plane. Tiene tope de profundidad y tiene una defensa lateral para también tener el ancho del rebaje que queremos hacer. Y madera está hecho en haya y en Corupau. Yo quería hacer varios videos haciéndolo completo, pero resulta que se me perdieron los clips o los videos. Y estos fueron los únicos que conseguí, así que les hice este pequeño video. Como vieron aquí, voy eliminando la suciedad con el formón, a eliminar la mayor cantidad de material posible antes de pasar al router plane y hacer la limpieza y nivelar la ranura. Bueno, si les ha gustado el video hasta aquí, me ayudarían compartiéndolo, dándole me gusta. Si no están suscritos, les agradecería que se suscribieran. Y si quieren un video
conociendo más la historia de cómo trabaja el cepillo y de todas sus partes, déjenmelo en los comentarios. Y así les hago un video explicándole todo el funcionamiento de las partes completas del cepillo. Bueno, como ven, ya aquí simplemente voy a hacer una limpieza y nivelar la superficie para colocar la cuchilla. Esta es la parte más importante de todo el proceso de colocación de la cuchilla corta fibra, ya que tenemos que ir muy poco a poco ajustándola, los ajustes finos, ya que como ya les había dicho, ella está hecha en forma de cola de Milano y a la vez es cónica. Tiene la parte de arriba, es más ancha que la de abajo. Entonces ya se va a sujetar al cuerpo del cepillo por fricción. Con lo que si nos pasamos, nos queda muy grande, no va a poder hacer su función. Por eso tenemos que ir poco a poco, ir sacando y pasando un poco la lima e ir probando. Como ven, estamos llegando ya al punto que queríamos. Ya la cuchilla corta fibra está saliendo un poco de la suela, ¿verdad? Y hacemos el ajuste por fricción y vemos que queda bien y que apoye en todas las caras la cola de pinano de la cuchilla. Ahora simplemente, como se dan cuenta, vamos a sacarla y generar un poco más de profundidad, porque ahora tenemos que cortarlo al ras donde va a ir la suela, para así después fabricar el bisel de la cuchilla. Aquí le voy a dar los últimos ajustes y van a ver cómo queda. Como ven, ya estamos listos. Ya quedó a la altura que necesitamos que estuviera, y simplemente ahora hay que marcarla y cortar el excedente y hacerle el bisel. Bueno, aquí estoy marcando. Si se dan cuenta, está un poco más afuera porque este es el otro cepillo. Yo hice dos cepillos al mismo tiempo. Esta cuchilla corta fibra es un poco más larga. No me di cuenta que este era el clip del otro cepillo, pero fue el que quedó, así que lo utilicé. Y ahora simplemente corto, porque utilizo el Dremel, corto el excedente. Y voy cada cierto tiempo mojando la pieza para que no se nos dañe el acero. ¿Ven? Y aquí estará el final, pero voy cortando de a poco y voy enfriando con el pañito con agua fría. Y con eso ya tengo la pieza cortada a largo que necesitamos. Ahora simplemente tengo que fabricarle el bisel.
Bueno, aquí vemos cómo entra perfecto y queda justo en la línea de la suela. Ahora simplemente tengo que hacerle el bisel. Para hacer el bisel voy a utilizar el mini torno en modo lijadora. Y me voy a valer de este taquito que hice y le hice una inclinación de 30 grados. Aquí lo pego con un poquito de cianocrilato a la base del torno y así poder generarme una superficie para poder apoyar la cuchilla y hacer el bisel, como van a ver en algunos instantes. Apoyando bien la espalda de la cuchilla en la pieza que cortamos a 30 grados, la vamos moviendo y con esto vamos haciendo el bisel a 30 grados. Cuando ya ella quema el tacto de los dedos, simplemente la sumergimos en un poco de agua fría para que no se nos dañe el acero. Y con esto vamos construyendo el bisel por completo, como se dan cuenta. Pasamos un poco, mojamos y volvemos a pasar hasta lograr el bisel deseado. Bueno, y como ven, ya terminamos, tenemos listo. Aquí reviso que tenga la rebaba. Si tiene la rebaba en toda la arista del filo, sabemos que ya el bisel tocó con la espalda. Y es lo que necesitamos. Generar una pequeña curva, si se dan cuenta, en la cuchilla, que es lo que andábamos buscando. Ahora simplemente la vamos a colocar en el cepillo. Si se dan cuenta, simple colocarlo con la mano, la cuchilla queda retraída, no está fuera de la suela del cepillo. Esto tiene que ser así, ¿ven? Miren cómo la coloqué y no me queda. Y ahí está apretada, no se va a salir con la mano, pero para que haga su función ahí tendríamos que golpearla con el martillo para que salga un poco de la suela del cepillo. Como van a ver que lo hago. Este cepillo es un cepillo de rebaje dedicado. Tiene una defensa. Tiene una cuchilla, que la cual está inclinada unos 20 grados. Tiene la cuchilla corta fibra y de paso tiene un tope de profundidad, con lo que nos hace un rebaje tanto a favor de la veta como en contra de la veta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver la cuchilla corta fibra. Como le comenté, vamos ajustando con el martillo de ajuste hasta que sobresalga de él la suela, un poco de la suela del cepillo. Esto funciona, para empezar el corte tenemos que pasar la cuchilla hacia atrás, como ven que estoy haciendo aquí. Y ella va a dejar una marca y cortó la fibra. ¿Ven? Para eso es la cuchilla. Va cortando la fibra y así cuando avance la cuchilla del cepillo no nos haga ningún desgarre en la madera. Como verán a continuación que voy a hacer un pequeño rebaje. Que esta cuchilla corta fibra, corta la fibra hacia adelante y hacia atrás. Se utiliza en los rebajes contra vetas, que normalmente se desgarran. Cuando hacemos un rebaje a favor de la veta, no es necesario la contracuchilla. Así como la puedes dejar afuera de la suela, la puedes retraer y puedes hacer tu rebaje sin ningún problema. La combinación de las dos cuchillas en un rebaje contra fibra nos deja un acabado perfecto, tanto en la cara como en la testa de la madera, como ven ahorita. Espero que les haya gustado y gracias totales.